Saludos amigos de Krauss Rage. En esta oportunidad les traemos información que viene desde Medio Oriente, donde Yemen ha iniciado un bombardeo con misiles balísticos a la capital de Arabia Saudí. Esperamos que esta información sea de su interés. Empecemos. Las Fuerzas Armadas yemeníes han lanzado nuevas operaciones militares con misiles balísticos y drones contra varios objetivos estratégicos en Riad, la capital de Arabia Saudí. Según ha comunicado el portavoz del ejército yemení, el general Yari Azari, la Fuerza Aérea y la Unidad Misilística del país, respaldadas por el Movimiento Popular Ansarullah, han lanzado este jueves una operación conjunta de gran escala contra un objetivo importante dentro de la ciudad capitalina saudí. De acuerdo con el general yemení, estos ataques fueron llevados a cabo con un misil balístico de largo alcance modelo Zulfaqar, así como cuatro aviones no tripulados drones modelo SAMAT-3, todos de fabricación nacional, y alcanzaron los objetivos vitales del enemigo saudí. Además, ha reiterado que esta operación es otra respuesta a la escalada de agresiones y el continuo asedio que ha lanzado el régimen saudí y sus socios regionales contra Yemen, el país más pobre del mundo árabe. Los saudíes deberían esperar ataques más dolorosos en el futuro si no ponen fin a sus bombardeos y bloqueo contra Yemen, ha sostenido el general Zari en declaraciones citadas por la cadena yemení de noticias Al Masira. La nueva operación se considera la cuarta operación de las fuerzas yemeníes en menos de una semana contra el reino árabe. Los anteriores se realizaron con los avanzados drones Kasef 2K y SAMAT-3 de fabricación nacional contra puntos sensibles y vitales del aeropuerto internacional de Al Rabah, ubicado en el suroeste de Arabia Saudí. La llamada coalición, liderada por Arabia Saudí, ha confirmado esta misma jornada este accionar contra su territorio, afirmando que ha destruido un dron lanzado por las fuerzas yemeníes en la ciudad de Nahram, situada en la frontera sureña del país. No obstante, se refirió a la ofensiva con Riad. Las propias autoridades saudíes ya han reconocido la incapacidad de los sistemas de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense para responder a los ataques yemeníes. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauss Rage Games, donde tú siempre estarás informado.